Por favor, señora directora, déjeme regresar al colegio. Le prometo que no me vuelvo a pelear con nadie más, pero este colegio que han hecho mis papás, de verdad tiene que verlo para creerlo. No es que lo hayan hecho con mala intención, Tito es impulsivo, pero de buen corazón, y mi mamá, bueno, me crió sola y hace lo mejor que puede, pero esto, por favor, mi futuro está en sus manos, por favor, déjeme volver. Por favor. ¡Pasa! ¿Qué hacías? ¡Nada! Voy a ir a mis clases. ¡Chao! ¿Qué es el arte? ¿Mm? No, eso es tener frío. Eso no es el arte. ¿Esto es arte? ¡No! ¿Esto es arte? ¡No! ¡No! ¿Pero qué hay si lo hubiera hecho Leonardo da Vinci? ¡Tampoco! ¿Ah? Si hablamos de la música de Beethoven... ¿Ah? ¿De Mozart? ¡Mozart! ¡Cállese! La música de los Beatles... Yesterday... ¿Ah? Sigue muy lejos. De los flamantes Grupo 7. No los he escuchado, no les he escuchado. ¡Esa no! ¿Por qué? Porque así dicen los entendidos. No. ¿No? No. El arte es todo aquello que te mueve. Que te llega al alma. Alma. A mí los Beatles sí me hacen sentir algo bonito. Entonces, eso es arte para ti. ¡Pero no! Porque lo digan los libros. Ah, libros. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y usted en qué es bueno? ¿Yo? Sí. Si te explicara. Muchas cosas. Pero siempre me incliné por la música. Pero eso significa que no se puede vivir del arte porque trabajas en un taller. Trabaja en un taller. También. Eres hija de Tito, ¿no? Bueno, eso lo hago porque tengo que ayudar al abuelo y porque tengo que cubrir algunas necesidades también, ¿no? Pero la música es mi pasión, pues. Entonces usted la próxima vez nos puede enseñar música. ¿Cómo es esto? Venga. Sí, puedo enseñarles un poquito de música, ¿no? Pero no necesariamente necesito un instrumento o necesito mi flamante voz, sino también puedo enseñarles a mover las caderas, muchachos. Venga por acá, por favor. Maripaz, por favor. Ven, muchachos, todos. Calentamos a 5, 6. Hacemos un abrazo. Eso. Eso, ahí está. Vamos. Como un péndulo. Sí. Vale, pasito de la mano. Y a todas. 1, 2, 3. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Vecina, no se haga la loca. Venga, movemos. ¡Joel! ¡Es la directora de mi colegio! Maripaz, llame inmediatamente a tus padres. Necesito hablar con ellos. Sí. Disculpe, estamos en medio de mi clase. Sí, pero profe, respete, estamos aprendiendo, por favor. Ábreme la puerta. Y ustedes, retírense. Colegio Los Años Maravillosos. Tiene que entender que lo armamos de un día para el otro. Sí. Se nota. Lo que también se nota es que no son padres indiferentes. Y harían cualquier cosa por ayudar a su hija. Así incluso es. Esto. Sí, haríamos todo por nuestra hijita. Maripaz, puedes regresar. ¿De verdad? No me perdonaría dejarte con estos bien intencionados profesores. Por más que lo hayan hecho con todo corazón. Sí. Ay, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.